All right. Hello, hello. Let me see. Okay. We are about to start right now. Ya casi hoy sí, ya. Estamos justo a la hora de iniciar. I already have Oscar, José David, and Manuel, Josué. There we go. Okay, let me get ready. Remember to have your cameras on. Vamos a encender las cámaras. Vamos a esperar a sus compañeros que también se unan a la sesión de este día. There we go. Okay, all right. So guys, I don't know if you can have your cameras on. Si pueden encender sus cámaras, chicos, para que demos ya inicio a la sesión. Agradecemos su puntualidad por estar siempre conectados a tiempo. Ay, Fíjense Oscar. que, Dígame, no, Oscar. fíjense que como estoy tomando la clase de la computadora de la oficina, Okay. por aquí está bloqueada la cámara, entonces no puedo encenderla. Vaya, muy bien, Oscar. ¿Y con los demás? ¿Será que pasa lo mismo o si sí podemos encender ahí la cámara Sí. para Yo conocerlos? tengo problemas con la cámara. También José David y Manuel, Jorge, Néstor. Chicos, quiero conocerlos. Si no, solo ustedes van a poder verme. Entonces, los demás, igual tratemos de ahorita activar nuestra cámara, ver si la configuramos. Tomémonos ahí un par de minutitos mientras sus compañeros se están uniendo a la clase. Oh, take a look at that cat. Muy Hello, bien. teacher. Hello, Jorge. Ok, ¿cuántos somos? Veamos, ya estamos. Cinco. Déjenme revisar. Ya todos están en el chat de WhatsApp. Se unieron todos al enlace que les compartieron. Sí. Yes. Sí, Yes, vaya. teacher. Ok, excelente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De acuerdo a esto, son 13. 13 los que están en el grupo y ahorita somos 5. Así que vamos a esperar un minutito más para dar inicio y que no se pierdan la introducción de la clase y que no se pierdan la información que siempre compartimos al inicio. All right. There we go. Bien, today is Tuesday. Como damos inicio a esta semana en un día martes, recuerden de que siempre se trabajan los módulos de 4 semanas, ¿ok? Eso sí no va a cambiar. Ah, muy bien. Manuel me dice que sí le está fallando la cámara. Vaya, tal vez para mañana sí, antes de la clase, se toman unos minutitos, tratan de solicitar ayuda, tal vez a soporte técnico o alguien que les pueda ayudar. Para que sí, durante las clases tengamos ahí la cámara encendida, uno, para que interactuemos. Créanme que es una hora de clases que se va muy rápido, pero si le dedicamos totalmente esa hora a que aprendamos, pues lo que trae este módulo, lo vamos a ir adquiriendo el idioma de una manera más rápida, van a estar seguros. Entonces, sí, las cámaras encendidas sí es importante. ¿Por qué? Porque así interactuamos. Recuerden, en la vida real no es lo mismo de que estemos teniendo una conversación
tal vez sí por teléfono, ¿verdad? Que no vemos a la persona, pero sí. Lo más común es interactuar con otras personas face to face. Que nos veamos y que interactuemos. Bien, ya tengo 6 students. Vamos a dar inicio al módulo, chicos. En... Yo sé que ustedes se preguntan, who is the teacher? No sé quién estuvo con ustedes el módulo anterior, pero sí esta vez. Me va a tocar compartir con ustedes el principiante número 3. By the way, congratulations, ya vamos por el principiante 3. Eso significa que se han esforzado, ya pasaron el principiante 1, el principiante número 2. Ya vamos dando inicio al principiante número 3. Créanme que todo lo que han repasado y aprendido en los módulos anteriores va a ser de muchísima ayuda en este módulo. So, who is the teacher? Here we have the information about the teacher. My name, Carmen Elena Argueta Villegas. You can call me Teacher Carmen, Teacher Carmen Elena, that's all right, or Teacher Elena. La mayoría, sí, mi familia o compañeros de trabajo también me llaman Elena. Así que, that's all right, pueden llamarme así en mi caso. La formación académica, graduada de la Universidad de El Salvador en la licenciatura en idioma inglés. De igual manera, he tenido la oportunidad de tener diplomados, siempre tienen que ver con la enseñanza del idioma inglés y con la traducción e interpretación siempre del inglés, ¿verdad? Y 12 años ya de experiencia en la enseñanza del idioma inglés. He recorrido los diferentes niveles desde 3 años, los más chiquititos, hasta grupos ya de adultos. Entonces, ahí está la experiencia, chicos. Ahí está mi información para que ustedes puedan saber un poquito más de la teacher. Who's the teacher? All right. Si se fijan, se mantiene la modalidad de las tareas y evaluaciones en el principiante número 3. Va a ser el mismo que ustedes han venido trabajando anteriormente. Ok. No sé si ya todos tuvieron la oportunidad de accesar a la plataforma. Ya tienen asignado su principiante, el curso, el principiante número 3 en la plataforma. ¿Sí? ¿Revisaron ya todos? Yes or no? Porque en base a eso, igual, vamos a dar estas indicaciones. Ya todos ingresaron a plataforma. ¿Sí están seguros de que está ahí el curso de principiante número 3? Yes? Sí. No? Muy bien. Gracias, Oscar, por confirmarme. Esperemos que los demás también ya hayan ingresado. Entonces, con respecto a las tareas, siempre se nos pide que es necesario tener por lo menos el 80% en promedio de tareas y en las evaluaciones que tenemos en la plataforma. Yo sé que todos podemos dar el 100%, ¿ok? Así que al finalizar el curso, sí, sé que la mayoría llega a un 100% y lo mínimo que nosotros podemos tener es el 80% para completar el principiante número 3 satisfactoriamente. Todas las tareas que son evaluadas se encuentran en la plataforma. Y sí es bien importante que después de ver la clase, si nosotros podemos avanzar por lo menos unos 10 minutos o antes de la clase, si ustedes se pueden tomar esos 10 minutos para completar los ejercicios de plataforma, será perfecto. Si ustedes quieren igual adelantar sección 1, sección 2, y puedo completar hasta la sección 5, that's perfect, ¿ok? Acá pueden hacerlo igual, a su ritmo. Eso sí, no nos confiemos y dejemos todas las evaluaciones o todas las tareas de plataforma para el final, ¿ok? Para que el aprendizaje pueda ser significativo, tratemos de estar en la clase, de participar en la clase y de igual manera complementar las tareas de plataforma. En el caso del material que nosotros compartimos en el grupo de WhatsApp, por eso les consultaba si ya todos están en el grupo de WhatsApp, ahí vamos a compartir de igual manera imágenes de las que voy a usar en clase, actividades que vamos a estar desarrollando también en clase. Así que pendientes también de WhatsApp. Si ustedes ven material que tenga que ver
con el tema que estamos desarrollando en clase, ya sea videos, imágenes, hojas de trabajo, enlaces para ejercicios en línea, compártanlo con sus compañeros. Muchas veces nos quedamos solo con la hora de clase y no. La idea es que ustedes también sean proactivos y que busquen saber un poquito más del inglés o del tema que estamos desarrollando. All right, questions. Preguntas sobre esta parte, tareas y evaluaciones. Questions. Is it clear? Clear. I understand, teacher. I understand, teacher. Excellent. Thank you, Jorge. Las normas de convivencia no cambian. Siempre en nuestra clase virtual. Mantenemos el botón silencio activado siempre, ¿verdad? Más que todo si estamos cerca de algún compañero, tiene también la sesión activa para que no cause interferencia. Botón silencio. Nombre completo al iniciar para que Zoom registre la asistencia. Cámaras encendidas. Tratemos ya desde mañana, pues tal vez tener su cámara encendida, siempre la participación activa. La base del idioma es saber comunicarse, tal vez no solo de manera escrita, sino nuestra meta es hacerlo de una forma oral, hablar, ser un poco más sueltos. Recuerden que vamos por el principiante todavía, pero créanme, si ustedes se acostumbran a perder el miedo y a la práctica desde ahorita, cuando ya vayan por el intermedio o el preintermedio, que ya casi se viene, ustedes van a estar más seguros del idioma. Tenemos dos chats, el chat de Zoom, que es donde también intercambiamos preguntas durante la clase, y tenemos el chat de WhatsApp. Usen ahí el chat para consultar a sus compañeros, puede ser de algún ejercicio de la clase o de algún ejercicio de plataforma. De igual manera, como les mencionaba, para intercambiar información que tenga que ver con el tema de la clase y que sea relevante. Para participar, raise your hand, levantemos la mano. En este caso, como sí, veo las cámaras apagadas, traten de visualizar en las reacciones la opción de levantar la mano. Quiero ver si todos lo pueden usar. Raise your hand. De esa manera se me hace mucho más fácil saber quién quiere participar, el orden de la persona que solicita participar, porque quiero ver quién más. Ahí veo a Néstor, Ramón, excelente. ¿Quién más? Moisés, great job. Raise your hand. Traten de activar esa opción, saber dónde está, porque la vamos a ocupar mucho. Muchas veces todavía no me he memorizado sus voces. No identifico quién me puede estar hablando. Y cuando compartimos pantalla, solo visualizo de 3 a 4 cámaras. Y siempre son las cámaras que están activas. Entonces, sí, tratemos de utilizar también esta función. Ya cuando ustedes hayan participado, hayan hecho su pregunta, hacemos esto. Bajamos nuestra mano para indicar que ya se han solventado mis preguntas. All right. Bien, ya veo a varios. Ya entraron más. Cámaras encendidas. Los que puedan encenderlas, please. Cameras on. Cámaras encendidas para que continuemos. There we go. Ok. Normas de convivencia. Questions about this. Preguntas sobre esta parte. Is it clear? Can we continue? Yes or no? Yes, you can continue. Okay, there we go. Yes, teacher. Excellent. Ah, nos soltaba ahí una. Siempre mantengamos el respeto. Yo sé que eso no es nada fuera de lo común, ¿verdad? Siempre mantenemos el respeto. Si mi compañero quiere participar, o muchas veces pasa que dicen solo el mismo participa, ¿no, chicos? Dejemos que cada quien vaya a su ritmo, ¿ok? Si hay algunos que les gusta participar más, that's all right. Y si alguno es un poco más callado, igual vamos a tratar de mantener el respeto. No solo aquí en la sala principal, sino también cuando estemos trabajando en los grupos. Asistencia de clases, recuerden.
80% como promedio de asistencia a las clases. ¿Qué pasa si yo no puedo asistir a la clase? ¿Qué hago? Voy al chat de WhatsApp, justifico. Teacher, en esta clase no puedo asistir, me surgió tal inconveniente, alguna reunión o algo, pero sí, para que ustedes vayan justificando, porque muchas veces es cierto, puedo completar todas las actividades de plataforma, pero si no logro el 80% de asistencia, tendremos ahí el inconveniente para movernos al siguiente nivel. Inicio de clases, 18 de abril, Tuesday. Les mencionaba que llevamos la misma modalidad de trabajo. 4 semanas para desarrollar el principiante número 3. En esta semana, semana número 1, ¿cómo damos inicio el martes? La clase que no tuvimos ayer lunes, vamos a estarla moviendo o cubriendo para el día viernes. ¿Ok? Entonces, esta semana vamos de martes a viernes. Mismo horario, martes a viernes. En el mes de mayo tenemos 2 fechas de asueto. ¿Cuáles son? ¿Quién me ayuda a identificarlas? Hay 2 fechas de asueto que caen en día de semana. ¿Cuáles serán? 2 and 10. No, May 2 and 10. ¿Será el second? ¿Será mayo 2 o mayo primero? No, 1. El 1, el día del trabajo. ¿Cómo se nos olvida el día del trabajo? No, ese tienen que memorizarlo, ¿ok? Su día, el día de todos los que trabajamos fuerte. Entonces, el 1 de mayo y el día de las madres, que es el 10 de mayo, vamos a pausar. Esas clases no se van a dar, pero significa que se van a correr. Entonces, cuando ya lleguemos a el mes de mayo, se les va a estar notificando cuál va a ser la adaptación, cuándo se va a reponer esa clase. Por eso es que en este módulo vamos del 18 de abril hasta el 12 de mayo. Ok, that's it. Ok, right, class. Trabajamos igual. Semana 1, vamos con la section number 1 en section number 2. Es de las semanas que nosotros tenemos que correr un poquito más. Son 2 secciones en una sola semana. La semana 2 ya vamos más tranquilos, cubriendo solo la sección 3 y de igual manera el midterm exam. Okay. Nuestra semana 3, trabajamos ya la section number 4 y la mitad, o lo, si usted puede avanzar hasta la sección 5, sería perfecto. Si no, nos quedamos con el 50% of section number 5 para que cuando ya lleguemos a la semana 4, solo nos quedemos con el section number 5, the final exam, y finalicemos el módulo. All right. Questions about this? If not, we are going to start with the class. Aquí tenemos las class rules, but in this case, in English. If you want to practice, there we have the class rules in English. All right. Remember, keep your cameras on all the time. Speak English, participate, be on time in every class, mute your microphone, y las últimas 2 muy importantes. Help each other. Ayudémonos entre todos. No se queden con dudas. Por eso les pongo la última, ask for help. Tenemos muchos medios para solicitar ayuda, ya sea por chat y también por el chat de Zoom y también pregunta directa en la clase. All right. So, class, let me take you to the platform. Vamos a la plataforma ahorita. And let me show you. Así tiene que lucir el principiante número 3. 5 different sections. Section number 1 and 2. This is what we are going to do. Remember, you can find the book, Manual del Estudiante con ejercicios extra. Si ustedes quieren repasar más, ahí está. Okay, there you have it. Para que vayan teniendo como una guía de los temas que vamos desarrollando en cada sesión. Cada vez que terminamos una clase, guardamos la grabación y se va ubicando en
nuestra plataforma también. Clase número uno, clase dos. Ustedes pueden irla visualizando en su plataforma. All right. Y de igual manera, recuerden que tenemos una opción muy útil. No sé si la han ocupado anteriormente. En cada sección tenemos el Knowledge Checked. Bueno, en mi caso, como lo tengo en inglés, recuerden que las actividades que van a desarrollar son las que se llaman Knowledge Check, las que están con el lapicito. Imagínense, estoy trabajando en la sección número uno, section number one, pero de la sección número uno tuve problemas con el listening. No entendí el listening. Yo no pude desarrollar este ejercicio. ¿Qué hago? Miren, podemos usar la opción de marcar esa página. ¿Por qué? Así me ayuda a recordar que yo tengo una pregunta de esta sección, específicamente de el ejercicio 1.4. Y así ustedes pueden ir avanzando, complementando las actividades, pero el marcador les indica que, eso no lo he completado y tengo una pregunta. ¿Ok? That's all right. So, we are going to start right now with section number one. And please, if you have your notebook, siempre tomen nota de la clase. We are going to start right now with section number one. What is the title of section number one? Okay, ¿quién me ayuda? What is the title? El título de la section number one. What is the title of section number one? Month and date. No, el título de la sección 1, the title of section number 1. What are you going to do? What are you going to do? Wow, it's a question. Es una pregunta que vamos a estar respondiendo en esta sección. What are you going to do? Topic number 1. Miren lo que vamos a repasar ahora. In this class, we are going to have vocabulary about months and dates. Do you know the meaning of this word? What is the meaning of dates? Dates in English, what is that? Dates. Who can tell me? Month, ya saben que es meses. How about this word? What is the meaning of dates in English? Fecha. Fechas. There we go. So, it means que vamos a aprender a escribir las fechas. ¿Cómo escribimos las fechas? By using ordinal numbers, ¿ok? Tomen nota de el tema de esta clase. Months and dates and ordinal number. This is class number one. Okay, here we go, class. Let me show you this information. You know, in English, we are going to use months and dates to express, as we already say, dates in English. Vamos a empezar con la practice. Let's start with practice. By listening and then repeating the months of the year. Right. So for that, we are going to visit the platform. So you can listen to the correct pronunciation. Okay, class. It's time to listen and then we practice. Aquí vamos. Let's listen. Pay attention, please. The special day is... Hi, everyone. In this class, you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birth dates. Let's get started by listening and practicing the months and date. Practice the months and the dates. Months. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November, December. Okay, once again, let's listen again
so you can practice. Here we go. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. That's all right. So it's time to practice. Please, everybody, hoy sí encendamos el micrófono. Please, microphones on, because we need to practice pronunciation. Okay, are you ready? Yes. ¿Están listos? Are you ready? Yes, teacher. Okay, there I'm we ready. Go. There we go. Esa es la actitud, chicos. Ready to practice right now. January. Listen, January. 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 One more time. January. 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 Great. February. 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 Okay. March. 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 April. 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 Uh-huh. April. 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 May. 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 Great job. June. John. June. John. June. Miren John. Qué pasa con el final. ¿Será que suena esta vocal? June. John. June. Okay. How about this one? July. 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 Nunca digamos Julie. No, Julie sería un nombre. But in this case, it's a month. July. 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 August. August. Ah, listen to this sound. T. T. August. 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 September. 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 October. October. November. November. December. December. Okay, so I need some volunteers. Do I have volunteers in my class right now? One volunteer, please. One volunteer. Me, teacher. Go, please. Jose David. Yeah. We are going to repeat after you. We listen and then we repeat after you. Mouse. January. Okay. Y la clase que se me hizo. Repite después de él. ¿Dónde están los demás? Where are you guys? Let's repeat right now. Okay. Go, please. January. January. February. 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 March. April. March. 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 April. 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 May. Excellent. May. June. 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 July. 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 August. 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 September. 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 October. 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 November. November. And December. December. December, there we go. Jose David, pick one of your classmates. Elijo un compañero. Now, please. Cinco Danilo. Segundos para elegirlo. Five, four, three, two, Danilo. And one. Who? David, con Jorge. Ah. Jorge, you say Jorge. Okay, Jorge. Con David. Okay, right now let's start with Jorge. Go, please. I want to listen to you. Go, please. Three, two, one. Yes. January. May. February. February. March. Okay. April. April. May. Okay. June. Mm-hmm. July. August. August. September. October. November. And December. Okay, only this one. Can you repeat this one? August.
August. August. Just escuché August, no. August. 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 Ok, August. Jorge, pick one of your classmates. Otro más, uno más. Ahorita sí lo voy a escuchar individualmente, luego repetimos. Ok. Mike tends to pick one of your classmates. 5 segundos para elegirlo. 5, 4, 3, 2, and 1. Manuel. Manuel. Ok, Manuel, are you ready? Manuel José. Okay. Okay, go please. Let me listen to you. Me escucho. 3, 2, 1. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. October. October. November. And December. Okay, how about this one and this one? One more time, please, Manuel. January. 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 August. August. Okay, I like it. Manuel, uno más de su clase. 5 seconds. 5 segundos para elegirlo. 5, 4, 3, 2. Jonathan. Jonathan, René. Hi, Jonathan. Are you ready? Let me listen to you. Escucho, vamos. Go, Jonathan. Okay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Great job. Great pronunciation. Congratulations. So, probably you already know the correct pronunciation. Please don't forget to practice. El que más escuché por acá, August. August. Okay. So, let me see. Let me ask you, class. Uh-huh. Néstor. ¿Estará Néstor por ahí? Are you there, Néstor? Yes. Okay, Néstor, how do you pronounce this one? April. One more time. April. 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 Okay. April. How about this one, Néstor? July. Excellent. And this? October. Very good job. Ramon, are you there, Ramon? How do you pronounce this one? March. Okay, I like it. This one? June. June. And the last one? One. December. December. Ah, easy. Jorge Morales, can you tell me about this one? Hola. How do you pronounce this? Okay. February. February. How about this one? July. July. Excellent job. Okay, class, you know, whenever we are going to write, cuando escribamos los months of the year, ¿qué pasará? Miren, we always start with a capital letter. ¿Qué será una capital letter? What is a capital letter, class? Capital letter. Una mayúscula inicial. ¿Será que en español hacemos lo mismo? ¿Iniciamos los días y los meses del año con mayúscula inicial o no? In Spanish, it's not the same. No, it's not the same. How about in other languages? What do you know about other languages? How about French? How about Japanese? ¿Qué saben de otros idiomas? What do you know about that? We don't. No los escribimos con capital. But in English, remember, we do. Sí, es necesario escribirlos con capital letter. The same as the days of the week. Look, we always have capital letter for writing the days of the week. Okay? And what are the days of the week? Who can pronounce the days of the week? Volunteers. One volunteer so you can read and pronounce correctly the days of the week. Okay. Just one.
go please. Remember, speaking time. Necesitamos estar más activos. Speaking time, class. Don't be shy. Don't be afraid. No tengan miedo a participar. Who can read the days of the week? Días de la semana. Who can read them? Sunday, Monday. Tuesday, Wednesday. Tuesday, Friday, and Saturday. Friday and Saturday. There we go. What day is today? ¿Qué día es ahora? What day is today? Today is Tuesday. Today is Tuesday. Tuesday, there we go. What if I ask you? ¿Qué si yo les pregunto? Miren, tenemos ahí tres preguntas. When is your birthday? What day is it today? What date is it today? We need to be able to practice that. Maya. Pero ¿cómo expreso una fecha en inglés? By using cardinal numbers. You know, in English and also in Spanish, we have two types of numbers. ¿Cuáles son los tipos de números en este caso que tenemos in English? Read the information and let's know. Okay, so in English we have cardinal numbers. What are the cardinal numbers? Okay, let me look for a volunteer. Quien no haya hablado por ahorita. Wendy, are you there, Wendy? Yes. Okay, Wendy, ¿será que me ayuda a leer the cardinal numbers information? Okay. Great job. A cardinal number is a number that say how many of some time there are such. Such as 1, 2, 3, 4, 5. Great job. Thank you. So a cardinal number is a number that says, miren acá, está la palabra clave. How many, cuántos de algo o de alguna cosa o de personas hay. So what are the cardinal numbers? 1, 2, 3, 4, 5, and so on. But we also have ordinal numbers. So what is the difference of ordinal numbers? Okay, Jonathan René, can you help me out reading the information? Go please, practice. Practiquemos. Go please. Ordinal number. Solo lea la información. Okay, I don't know if it's me. No sé si soy yo o escucho bien suavecito. Can you repeat me? ¿Sería los cardinal numbers o los ordinal numbers? Ordinal numbers, please. Dice, an ordinal number is a number that tells the position of something in a list, such as first, second, third, fourth, and this is enough. Ah, muy bien, don't worry, ya vamos a aprender a pronunciarlo. Entonces, what is the difference between a cardinal number and an ordinal number? A cardinal number says how many of something we have, cuántos de cada cosa tenemos. Nos sirven para contar. In the case of ordinal numbers, no nos sirven para contar, para decirme las cantidades, sino para qué me sirven. To tell the position of something in a list. Me dicen el lugar, la posición de algo cuando estoy enlistando o hablando de cosas que podemos nosotros clasificar. For example, if you can see the picture, here we have Sam, that is the first.
Jenny is the second girl in the picture. Mary, she is the third. And we have the last one, that is Jack. That is the fourth boy in line. Okay, so that is the difference between cardinal numbers and ordinal numbers. ¿Quedó clara la información? Is it clear, class? Cardinal numbers, ordinal numbers, is it clear? Clear, teacher. There we go. So let's listen to the correct pronunciation. Here we go. We are going to listen about dates. Listen. Dates. First. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how. Okay, so there we have that information. As you may see, I have the same information here, going from number one up to number 31. So as I was mentioning before, we are going to compare cardinal numbers and ordinal numbers. Ok. Vean la información que les traje. Empecemos con la primera columna. Ok. From number one up to number 15. So, what is the ordinal number that we have at the beginning? Look. First. First. Second. Second, third, okay. Teacher, pero ¿cómo me voy a aprender toda esta lista de números? You know, it's quite easy. Es muy fácil de aprendérselas. Quiero que identifiquen en mi lista all of those numbers, todos aquellos números que yo les he ubicado en red color, en color rojo. ¿Cuáles serán? Ayúdenme a identificarlos para que vean que es bien fácil aprenderse los cardinal and ordinal numbers. Look, al inicio, ¿cuáles tengo? I have first, second, and third. ¿Qué otro ven escrito totalmente en rojo? Fifth and five. Excellent. Aquí está. This one. Which other? Nine. Excellent. Which other? 12. Oh, there we go. Number 12. Fifth. De esa lista. Vámonos a la otra lista. The second column. Siguiente columna. ¿Cuál otro ven por ahí? The 20th. ¿Qué otro? The 30th. Okay, we have first, second, and third. Fifth, ninth, 12th, 20th, 30th. Esos son los que ustedes deben de memorizar. Hay una regla en inglés que dice, si yo quiero convertir un número cardinal a ordinal, y si necesito
agregar TH at the end of the number, at the end of the cardinal number. Si quiero convertir un cardinal number to an ordinal number, I am going to add TH at the end of the number. Y los que he escrito en rojo y se los puse ahorita en el green box son las excepciones. ¿Ok? Son los que cambian totalmente su forma de escritura. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los números? Identifiquemos. Miren, ¿qué le pongo al final? TH. Fácil, solo escribo el número cardinal. ¿Cómo lo convierto a ordinal? TH at the end. Seven. Seventh. Eight. Eight. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles debo de recordar? ¿De acuerdo a esta información? First, second, and third. Fifth, ninth, twelfth, twentieth, thirtieth. Ok, veámoslo en forma aparte. Acordémonos. Exceptions. ¿Cuáles son mis excepciones? Los que tengo que recordar. Número uno. Se convierte en first. Ok. ¿Será que puedo hacer esto? Agregarle TH at the end y ya se convierte en ordinal number. No. Not right. Never. Never do that. Vamos a repasar las excepciones. ¿Cuál otra tenía en mi lista, clase? Second. Number two is going to become second. And number three is going to become third. Okay. Vamos, revisemos la información nuevamente. Which other do we have? ¿Cuál era el otro? We have first, fifth, and ninth. Cinco y el nueve. There we go. Look, miren el número cardinal. Se escribe five. ¿Qué pasa con el número 5? Ah, ahí se modifica la escritura. I'm going to replace. Voy a reemplazar this letter B. And I'm going to write it with an F. Ahora sí ya puedo, miren. Agregarle TH at the end. How about number 9? ¿Qué pasa con el 9? I am going to replace. Voy a eliminar the N and the E at the end. And I'm just going to keep letter N. I'm going to add TH. ¿Se van fijando cómo voy elaborando las excepciones? 5, se cambia la escritura. 5, 5th, 9, 9th. Ok. Let's go back. ¿Cuál otro tenía en mi lista? 12. Número 12. How do you spell 12? ¿Cómo deletrean 12 en inglés? How do you spell 12? T. W. W. E. E. L. Continue, Oscar. V. V. E. E. Ah. ¿Qué pasa con el ordinal number? Miren, el número ordinal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo cambia el 12 al número ordinal? ¿Qué le quito? ¿Qué le debo de poner? Sustituimos la, la E por una F. ¿Por una? There we go. Aquí está, miren. We are going to replace. Reemplazamos. 12. Le agregamos una F instead, a letter F instead. That's it. Look. T, W, E, 12.
incluso el sonido de la pronunciación cambia. 12th. 12th. Hay una F en medio. 12th. Ok. Y luego de esta lista, el resto, los números que le siguen, por ejemplo, 20, el 30, el 40, 50, 60, 70, 80, 90, hasta ahí, todos son excepciones. ¿Ok? Recuerden, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, del 20, de 10 en 10 hasta el 90, son excepciones. ¿Por qué? Porque cambia la forma de escribir. Miren, 20, número 20. ¿Cómo cambio el 20 a ordinal number class? ¿Quién recuerda cómo lo escribíamos? Es una excepción, 20. ¿Duke? Voy a reemplazar la letter white. 20th. ¿Por qué les escribí hasta el 30? ¿Alguna idea? ¿Por qué agregan, bueno, hasta el 31? Why? Porque estamos repasando las fechas, ¿ok? So, 20, 20th. And so on. Ok, questions up to here. Preguntas hasta acá. ¿Se va comprendiendo lo que estamos haciendo? Is it clear, class? Yes, teacher. Yes. Ok, solo escucha José David. El resto, necesito que... Yes, it's okay. Estamos seguros de que vamos asimilando la información. Yes. Are you sure? ¿Están seguros? Yes, teacher. I'm on the side. Great job, guys. Excellent job. Ok. He tratado de hacerles la información lo más clara posible. Esta información se la voy a compartir en WhatsApp, ¿ok? Para que tengan esa picture, que puedan recordar cuáles son las excepciones. Aquellos números ordinales que llevan una escritura diferente. There we go. Excellent job. Ok, let's finish. Terminemos, chicos. Si se fijan, cuando ya vamos del 20 en adelante, es quite easy. Es fácil describirlos. El único número que va a cambiar al final es el complemento. En este caso decimos 20. No puedo decir 21. No, because it's an ordinal number. So I'm going to say 20 first. Okay. Y así va a ir la secuencia. 22, 20. Second. 23, 20. 23rd. Third. 24, 20. Fourth. Fourth. Y así sigue la secuencia, ¿ok? And so on. Lo mismo con el 30, 40, 50, 56. Todos los números llevan esa misma regla. Ok. Ya repasamos spelling. Ok. Vuelvo a la pizarra. Recuerden las excepciones. Al final, ¿cuántos debo de memorizar? Look, only this group of numbers. Con solo que memoricen las excepciones, ahí estamos y sabemos manejar los ordinal numbers. Ok. Esto es con escritura. Spelling, ¿cómo lo voy a escribir? Oh, but it's quite important. Lo más importante es la pronunciation. Para que sepa diferenciar un cardinal number de un ordinal number, necesitamos que se escuche este sonido al final. TH sound. Mira la diferencia. Forward. Forward. ¿Pueden escuchar el golpe que tenemos al final? Five. Fifth. Six. Sixth. Seven. Seventh. Ok. Como el sonido de la T al final.
Ok, everybody, practiquemos este sonido. La H en este caso no lleva mayor fuerza de voz. So, you are going to pronounce, please make sure to pronounce this sound. Asegúrense de pronunciar la T al final. 7, 8, 9, 10. Para que puedan distinguir si es un cardinal number o si es un ordinal number. All right. Practiquemos. Let's practice right now. Ya casi finalizamos la clase. Questions about this topic. Preguntas. Questions about this topic, class. Is it clear? It's clear, teacher. Okay. I really hope so. Sí, espero que esté claro. I really hope so. Ok. Voy a pronunciar unos números y ustedes me dicen si es un cardinal number o si estoy pronunciando un ordinal number. Ok. Listen. Here we go. 12. 12. 12. Cardinal ordinal number. 12th. 12. Cardinal number. Cardinal. Okay, okay, ahí vamos. Siguiente número, next number. 20th. Cardinal number. Are you sure? Listen, 20th. Ordinal number. Ordinal number. Yo no dije 20, sino 20th. Ah, there we go. Second. Yeah. Second. Cardinal, second. ¿Están seguros que es un cardinal? Ordinal. Chicos, si hace se escribe incluso diferente. Second, second. Ahí no hay donde equivocarse. There we go. Siguiente. Eleventh. Eleventh. Ordinal. Great job, great job. Siguiente. 18. 18. Cardinal number. Cardinal. Great job, that's a cardinal number. 15th. 15. Ordinal. Yes, it is. It's an ordinal. Otro. 21. 21. Cardinal number. Claro que es un cardinal. ¿Cuál sería el ordinal de 21? 21st. 21st, that's it. Okay, class. So, mañana la primera actividad que vamos a tener es responder this. Three questions. Vamos a responder. When is your birthday? What day is it today? And what date is it today? Okay, before we go, antes de irnos, les voy a enviar estas pictures a WhatsApp para que puedan ir formando. No sé si ustedes llevan un documento. ¿O se llevan anotado en su cuaderno? ¿Cómo están trabajando? Let me know. Díganme. I have a document in Google Docs. All right. ¿Verdad que es más fácil con un documento en digital? Para mí es un poco más fácil. Ok, entonces sí, se las vamos a ir compartiendo estas imágenes para que vayan pegando en el documento la clase que desarrollamos. Ok, class. Remember, para mañana sí, asegúrense unos minutitos antes de la clase, revisar la configuración de su cámara, ¿ok? ¿Cuál es la tarea para mañana? What is the homework for tomorrow? Escucharlos. ¿Dónde están? Aquí están. ¿Cuál es la tarea, chicos? Entrar a tiempo a clases. Ay, ¿qué más? ¿Qué más dije ahorita? Review the configuration camera. Sí, chicos, ¿ok? Para que podamos interactuar. No, gracias en serio por el esfuerzo que ustedes hacen. Véanme que sé que es una hora muchas veces difícil, pero va a valer la pena. Ustedes mismos van a notar el progreso que van a tener desde la clase número 1 hasta la clase número 16 de este módulo. Esa es mi meta. No sé cuál será su meta. Okay, pero es mi meta, escucharlos
ya un poco más seguros y sin meter mucho el español al final de la clase 16. All right, class. ¿Recibieron las imágenes? Go to WhatsApp. Ahí les envié ya las pictures que trabajamos este día. Did you get it? Yes, you did. There we go. So, thank you, class. Gracias por el esfuerzo de esta clase. We are going to continue tomorrow. Have a good afternoon. And see you tomorrow. Don't forget to practice, okay? Bye-bye. Practice. Bye-bye, class. Have a good afternoon. Bye-bye. Nice to meet you. Bye, teacher. Bye-bye.